Oiga, diputado, pues ya el grupo de Marcelo Ebrard dio a conocer algunas propuestas de modificación al paquete económico, entre ellos elevar en $3 el precio del barril del petróleo. ¿Ustedes están dispuestos a escuchar estos planteamientos o de plano no moverle ni una coma al proyecto de presupuesto? Hay que hacer una revisión puntual, no es una decisión menor. La construcción de una ley de ingresos y de la miscelánea fiscal es un ejercicio que implica no solamente indicadores macroeconómicos, también son indicadores de bienestar, proyecciones que estén sustentadas efectivamente en el comportamiento del mercado, en el comportamiento bursátil, en el comportamiento financiero, en situaciones extremas o externas, como puede ser algún conflicto que ponga en una situación de incremento el precio del barril. Y yo creo que hay que ser muy cautelosos. Yo creo que la política económica que ha seguido el país ha sido acertada y ha sido asertiva. Es casual que en este momento sea una de las 10 economías más atractivas, que tenga estabilidad en los indicadores macroeconómicos, en inflación, la paridad del peso frente al dólar, la pequeña burbuja que se presentó ayer, inmediatamente su fortaleza le permitió recuperarse, es la moneda mejor apreciada con relación al dólar. Entonces no es una decisión sencilla, yo la recibí, ellos me hicieron el favor de comentarla y está sujeta a una revisión, porque no es un tema menor, ¿no? Lo mismo que el financiamiento de la deuda en términos de porcentuales, y también ellos establecían además hacer una revisión de la cotización del peso frente al dólar. Entonces son esos tres básicamente sus consideraciones que hay que tomarlas en cuenta. Vamos a tener una mesa de trabajo y finalmente lo que yo encontré y veo en mis compañeras y mis compañeros es que todos tienen el derecho a hacer sus comentarios. He escuchado opiniones incluso de excompañeros legisladores que han venido a verme y presentado alguna inquietud, pero como yo les dije a todos, no lo puedes ver de manera aislada. Todos los indicadores que determinan la política económica del país están sujetas a dos cuestiones fundamentales. Uno, la política monetaria que establece el Banco de México, y la otra es la política fiscal. Con base en esos dos instrumentos se va construyendo la política económica, y hasta el momento ha quedado demostrado, frente a la excepción, los escépticos que pensaban que no había la capacidad técnica, la habilidad política y financiera para estabilizar la economía del país, pues se ha demostrado lo contrario. El país está creciendo, va a crecer por encima de lo que pronosticaron el Banco Mundial, de lo que pronosticó el Fondo Monetario Internacional, la propia OCDE, las calificadoras internacionales, la estabilidad macroeconómica es manifiesta, el flujo de inversión hacia nuestro país, aprovechando el nearshoring, es el mayor que jamás había tenido el país en los últimos 30 años. Así es que es un asunto que se tiene que analizar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Así se los dije ayer, y han demostrado, como sucedió en la votación ayer de la Comisión de Presupuesto, que ellos tienen un compromiso con nuestro proyecto transformador, votado todos a favor. Así es que estamos en buen ánimo, esa es la chamba de un coordinador, mantener la armonía, la unidad y saber escuchar al resto de sus compañeros y con argumentos consistentes crear las condiciones para persuadirlos en torno a la defensa del dictamen de ley de ingresos que se va a presentar ante el Pleno seguramente el día miércoles de la próxima semana, previa convocatoria que haga la presidencia de la mesa directiva de la Comisión de Hacienda y la comparecencia de los funcionarios seguramente para el día martes, para estar dictaminando el martes por la tarde, darle la declaratoria de publicidad del miércoles y empezar la discusión el jueves 19. Pero con estos elementos que nos menciona del precio del barril del petróleo y todos esos puntos, difícilmente habrá modificaciones de fondo a la ley de ingresos. Sí, es muy difícil, porque no es trabajo. El proceso de planeación para la presentación de los criterios de política económica empieza en el mes de junio y luego se confirman con la presentación del paquete económico en el mes de septiembre. Por eso yo se los dije ayer, hay que hacer una revisión, no es un ejercicio tomando
como punto de partida solamente tres indicadores. Y ellos son sensibles, y tienen todo el derecho de presentarlo y mantener, como lo hemos hecho en estos días, la unidad del grupo y reflejada en el tablero, que es lo que importa. Oiga, diputado, pero bueno, ellos incluso no descartaron tener alguna negociación con la oposición precisamente para impulsar estos cambios. ¿No hay temor al interior de que no, finalmente no los logren persuadir? No, eso no es. Yo se lo comenté hoy por la mañana con ellos. Están en su derecho. Mientras haya la posibilidad de platicar, de escuchar, de llegar a un acuerdo y de mantenernos en el interés superior, que es la defensa de nuestro proyecto transformador, todo lo demás está permitido. Y Morena es un partido abierto. En Morena no le tenemos miedo ni al debate ni al disenso. Y al final hemos encontrado coincidencia y defendemos el mismo proyecto. Lo hemos hecho durante 5 años. La mayoría de los diputados que presentaron hoy la rueda de prensa fueron ya reelectos y ya son sensibles, ya son cuadros políticos formados. ¿Te has coordinado el hecho de que digan que no, ellos no piensan irse de Morena y estén asegurados los votos para el presidente? Sí. Yo creo que en buena medida que un coordinador descalifique, haga señalamientos o limite la libertad que tienen los diputados y las diputadas de expresarse, va erosionando la unidad. Y yo no he hecho eso, al contrario, ellos lo reconocen. Y digo, una demostración de la unidad del grupo es la votación el día de ayer del dictamen de extinción de los fideicomisos. Oiga, diputado, consultarle sobre la ruta del desafuero que se reinició Uriel Carmona. ¿Hay negociaciones con las bancadas de oposición, principalmente del PRI? Preguntarle si el martes iría su iniciativa de extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. ¿Perdón? Preguntarle si hay negociaciones con el PRI o el PAN en este reinicio de la ruta del desafuero de Uriel Carmona. Para saber si no, la ruta del desafuero del procurador, ex procurador, ex fiscal de Morelos, se inscribe en el cuadernillo de una carpeta que se inició en la legislatura anterior. No es de esta legislatura. Está inscrita en ese cuadernillo judicial y se retoma el proceso. Por eso lo que hizo la sección instructora fue cerrar la sesión y retomar lo que ya tenía iniciado desde la legislatura anterior. Entonces no es un proceso nuevo. Sobre la extinción de los fideicomisos, el diputado Alejandro Moreno dijo que el presidente López Obrador miente al decir que no se van a afectar los intereses de los trabajadores del Poder Judicial y que además este poder se va a inmovilizar con la propuesta que usted presentó. Pues miren, es un monumento a la ignorancia supina lo que declaró con todo respecto a Alejandro Moreno. Muchos de los políticos de ahora tienen una pereza verdaderamente fantástica por leer los dictámenes, por conocerlos de fondo. De los 14 fideicomisos, 13 no están en ley. Ninguno de ellos, tres de ellos consideran derechos adquiridos en materia laboral. En suma son 300, 600 los trabajadores. De ellos solamente operativos son 181. El monto total de esos fideicomisos que incluyen derechos adquiridos es cercano a los 9 mil millones de pesos. Y lo que se destina como compensación complementaria a sus pensiones y jubilaciones son 75 millones de pesos nada más. O sea, de los 9 mil millones de pesos solo destinan para compensaciones a jubilaciones y a pensiones, 75 millones de pesos, porque son muy pocas las personas. El resto es un instrumento que es opaco, que no es transparente, que no se saben sus rendimientos. Imagínense ustedes nada más en rendimientos cuánto significan 9 mil millones de pesos al año. En los últimos 8 años, los subejercicios del Poder Judicial suman 60 mil millones de pesos. 60 mil. Y no los reintegraron a la tesorería. Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó esta Cámara, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por 1.500 millones de pesos.
Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron esos 1.500 millones de pesos que no ejercieron y se les autorizó de sacrificar el capítulo 2.000 y 3.000, que tiene que ver con la compra de material, que tiene que ver con garantizar que los juzgados, que tiene que ver con garantizar que las dependencias responsables de la impartición de justicia, que dependen de la judicatura, tengan papelería, tengan computadoras, tengan todo el material necesario? Y no lo tienen. Ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial están sujetos a los fideicomisos. ¿Cuándo sube al pleno, diputado? Sí, el día de ayer, y le dije, mira, acá está. Ahorita lo voy a ver. Sí, con el secretario del sindicato. Y dije, mira, aquí está. De estos 600, ¿cuántos son operativos? 181. Y son escoltas. ¿Está blindado también a una controversia constitucional? Sí, porque el artículo tercero transitorio establece que los derechos adquiridos en materia laboral por los trabajadores del Poder Judicial, incluidos sus funcionarios, es decir, jueces y ministros, serán absorbidos con los recursos del propio fideicomiso. Nada más que lo que está comprometido como pasivo laboral por compensaciones o compensaciones a las jubilaciones son no más de 700 millones de pesos, pero tienen 9 mil. ¿Cuándo sube al pleno, diputado? Se lo vayan a echar. El martes pasa al pleno, hoy es la declaratoria, el lunes pasa al pleno, no hay ningún riesgo, es un asunto... Pues sí, porque siempre quitar privilegios, pues esa es la amenaza. Yo me gustaría escuchar lo que opinan los ministros al respecto. No la vida artificial que le quieren dar la oposición con un argumento que está fuera de la racionalidad económica, fuera de la empatía que deben de tener con el pueblo de México, con un desconocimiento total de lo que son esos instrumentos, los fideicomisos, y es más bien una retórica política electoral recurrente en muchos de mis compañeras y compañeros. ¿Usted descarta que se la vayan a echar para abajo entonces? Porque ya ayer dijeron que sí iba a... Pues será juez y parte si lo hace. Ya veremos. ¿No se pone en riesgo la vida de los impartidores de justicia? Ayer no. Margarita Zavala mencionaba incluso de las camionetas blindadas. No, porque eso es marginal. Miren, el presupuesto del Poder Judicial son 84 mil millones de pesos. Dejaron de ejercer 2.000, pues que utilicen esos 2.000 millones de pesos para eso. Nosotros en la Cámara, nuestras economías son en promedio de 400 millones de pesos. A pesar que hubo una reducción del presupuesto en 30%, las economías, y nos sirve para apoyar, ahora lo vamos a hacer, las inundaciones en Coahuila, las inundaciones en Guerrero, apoyar a los hospitales, y además reintegramos más de 250 millones de pesos cada año a la tesorería. Ellos esas economías no las reintegran. Entonces, por eso está perfectamente considerado en su presupuesto hacerle frente a todas estas situaciones en lugar de ir engordando cochinitos en los fideicomisos. ¿Qué pasó con la reunión con Norma Piña? ¿Nunca te contestó o dónde se van a ver o ya se vieron? No, yo le comenté, me lo comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, ahora ya lo es. Y para hacer una reunión, yo les dije que pasando ley de ingresos nos vamos a reunir con todos los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, lo va a apoyar Morena en la Junta, y también la reunión con los titulares del otro poder. ¿La primera semana de noviembre podría ser? Sí, antes de que empecemos a dictaminar presupuesto. Gracias. ¿Estuviste ayer con los marcelistas? ¿Firmaron algún acuerdo? ¿Se comprometieron a algo? Pues no hay por qué comprometerse, es escucharlos y votaron a favor de los fideicomisos. Esa es la mejor muestra de que tenemos un grupo unido. Gracias.